Lección 228. Dios no me ha condenado, por lo tanto yo tampoco me he de condenar. Recordemos que estamos trabajando el perdón. Y les digo porque esa es la lectura de todas estas lecciones de esta parte del curso de milagros. Están basadas en qué es el perdón, ¿verdad? Entonces, cuando digo Dios no me ha condenado, por lo tanto yo tampoco me he de condenar, dice así: mi Padre conoce mi santidad. ¿Debo acaso negar su conocimiento y creer en lo que su conocimiento hace que sea imposible? ¿Y debo aceptar como verdadero lo que él proclama que es falso? ¿O más bien aceptar lo que su palabra dice que soy, toda vez que él es mi creador y el que conoce la verdadera condición de su hijo? Padre, estaba equivocado con respecto a mí mismo, porque no reconocía la fuente de mi procedencia. No me he separado de ella para adentrarme en un cuerpo y morir. Mi santidad sigue siendo parte de mí, tal como yo soy parte de ti. Mis errores acerca de mí mismo son sueños. Hoy los abandono y ahora estoy listo para recibir únicamente tu palabra acerca de lo que realmente soy. Entonces, ¿quién soy? El Santo Hijo de Dios, impecable, invulnerable, indivisible, en el ser. En la forma nos vemos como cuerpos fragmentados. ¿Por qué? Porque estamos separados por un cuerpo. Pero en realidad nosotros somos más que ese cuerpo, que es el que utilizamos para vivir esta experiencia humana. Nosotros no podemos separarnos de Dios, así lo elijamos o así creamos que eso es así, porque sencillamente nosotros somos espíritu y en esencia somos parte de ese uno, de esa unidad. En cada experiencia que estamos viviendo nosotros creemos estar separados de él, pero en realidad nosotros somos parte de ese uno, somos uno con el Padre, somos perfectos en el ser. Somos indivisibles en el ser, somos espíritu. Somos espíritu, somos la luz del mundo, sin excepción, todos. Entonces, eso puede traernos ciertas resistencias cuando vemos comportamientos de nuestros hermanos que no nos agradan, pero el enfoque es hacia lo que es verdadero. Dice, Dios no me ha condenado. ¿En qué tipo de Dios estoy creyendo? Dios no me ha condenado, por lo tanto yo tampoco me he de condenar. Si yo creo en esa unidad, que somos todos, yo no puedo pensar que Dios me condena. Soy yo mismo quien se condena. Soy yo mismo a través, o yo misma, a través de mi percepción equivocada, invertida, que vivo cuestionándome. Y cuando me cuestiono a mí, o cuando cuestiono a otro por sus acciones, cuando critico a otro y no veo su santidad, no veo su invulnerabilidad, sino me dejo confundir con el personaje, entonces estoy condenándome a mí mismo, porque más allá de todo somos uno, porque lo que te ofrezco a ti en pensamientos, en acciones, en sentimientos, es a mí mismo a quien se lo doy. Entonces, ¿qué te ofrezco? ¿Coronas de espinas o te ofrezco ofrendas de azucena? ¿Qué te ofrezco, hermano mío o hermana mía? ¿Qué elijo ofrecerte? Porque en el mundo dual, que es en el que nos experimentamos cuerpo y espíritu, en ese mundo nosotros tenemos el poder de elegir. Y es allí cuando nosotros debemos hacer partícipe Espíritu Santo para que nos ayude a mirar las cosas como Él la vería, porque existe otra manera de ver. Y porque nos ayudaría a hacer juicios justos, ir a la aceptación, al reconocimiento de quienes somos, más allá de este cuerpo. Este cuerpo se ajusta a la sanación de mi mente equivocada, cuando entrego para expiación al Espíritu Santo para que corrija los errores de mi mente y la verdad reemplace a la falsedad, a las ilusiones. Deseo para ustedes que pasen un feliz día y que disfruten esta maravillosa lección.